Hoy es el día en que los cristianos, lo mismo que hay otro tipo de manifestaciones públicas y en Semana Santa procesiones, manifestaciones públicas de fe, hoy es el día que sacamos a Jesús sacramentado por las calles de nuestro pueblo para hacerle también un homenaje y para que Jesús también pase por las calles del pueblo. Es el significado de que Dios se quiere hacer presente en medio de la realidad de nuestra vida, de lo cotidiano, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro ocio. Dios se hace presente, compañero de camino, a través del sacramento con todos nosotros, entre nosotros. Y para ello, además, va a haber una serie de altares repartidos por todo el barrio del Calvario, ¿verdad? Por todo Torremolinos. Sí, bueno, desde el Calvario hasta San Miguel. Nos organizamos todas las parroquias, las 5 parroquias de Torremolinos, para que sea algo que forme parte de toda la comunidad, de todo el pueblo. Entonces se distribuye la distinta hermandad y cofradías para realizar esos altares en el trayecto que van a tener desde aquí, desde el Calvario, desde Cristo Resucitado, pasando por Buen Consejo hasta llegar a la parroquia de San Miguel.
Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Estás en el altar.
toca, te propongo que... más oscura te da todo su consuelo, y es Jesús que está en ti, que está en mí, que está en todos mis hermanos, está en ti, está en mí, como la nuestra. Hola. Hola. Ay, ay, ay. Se ha dicho, se ha dicho, se ha dicho. ¿Cómo se llega? Mira, lo he cogido a punto. Mira, que estamos bien, que te están grabando. A mí. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y como hemos llegado aquí a la parroquia Madre del Buen Consejo justamente a las 12, la hora del Ángelus, decimos
el ángel del Señor anunció a María. Y concibió por la gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor. Hágase de mí según tu palabra. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Thank you.
Sea el Santísimo Sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Vamos ahora a terminar la celebración dentro del templo parroquial de San Miguel, donde procederemos a dar la bendición y a finalizar esta procesión del Corpus Christi. Muchas gracias por haber acompañado al Señor y por hacer comunidad, por hacer parroquia en torno a Jesús sacramentado. ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Viva! ¡Sea amado!